bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy Edco y continuamos con nuestra partida que claro que sí, a Eldritch Horror. Estamos jugando con el cuarteto Bufandas en las montañas de la locura. Está la cosa ya a puntito de petar, tenemos un segundo misterio a punto de ser resuelto, pero todavía nos faltará un tercero, está la perdición en cuatro y está la cosa que pinta, bueno, pinta muy mal. Pero bueno, lo tenemos que intentar, lo tenemos que intentar, tenemos que seguir hasta el final a ver si nuestros investigadores Agnes Baker, Tommy Muldoon, Desi Walker y Willie Richards consiguen salvar el mundo. Si no, pues a tragar. Bien, antes de empezar, una cosita que me dejé el otro día, ya lo comenté en el vídeo creo, que es que cuando hice una, un estallido de portal, una oleada de monstruos, tenía que sacar dos monstruos en cada portal rojo que hubiera sobre la mesa. Me olvidé que en la Antártida ahí en la punta había uno en la meseta de Lenk y no saqué ahí dos monstruos. Así que vamos a proceder a ello. Así que venga, traemos la bolsita y vamos a sacar dos monstruos. Venga, dos mostrencos de aquí. A ver qué nos sale. Este de aquí, por ejemplo, que tenemos un sectario, maravilloso. Venga, un sectario en la meseta de Lenk. Y este Itaqua tiene muchos seguidores, ¿eh? Y tenemos una araña de Lenk. ¿Dónde tiene que salir una araña de Lenk? En la meseta de Lenk. Claro que sí. Pues venga, ahí lo tenemos. Y ya estaremos listos para nuestra fase de acciones. Nuestro investigador jefe es Tommy Muldoon. Tengo un pequeño plan para Tommy y Daisy ahí arriba. Los demás, este señor se va a quedar aquí, así que vamos a tener que intentar que Agnes haga algo con los portales. Si no cerramos portales, ahora mismo tengo el augurio en cometa verde, pasará a constelación azul, solo hay un portal de ese tipo, ¿de acuerdo? Con lo cual eh, avanzaría la predicción en uno, pero luego tenemos tres rojos. Rojos es un problema. El problema que tengo yo es que no puedo mandar a este señor ahora a cerrarlo porque me interesa que esté aquí para hacer avanzar el misterio y toda la pesca y acabar la aventura. Y tenemos a estos señores de aquí que tienen que hacer otras cosas que no sean cerrar portales. Pero ahora que lo pienso. Tommy Muldoon quizá podría intentar cerrar ese portal. Lo vamos a intentar. Y, a, y siempre podemos intentar mandar a Agnes a Sydney para que cierre el portal. Pero claro, el problema es que antes de poder tener un encuentro de otros mundos, tiene que dar buena cuenta de todos estos monstruos. Lo cual lo veo bastante complicado, sinceramente. Veremos qué tal. Pues tenemos a Tommy Muldoon en Londres y su primera acción será adquirir apoyos. ¿De acuerdo? Que está la cosita bastante interesante. Su influencia es de tres. Pues vamos a tirar. Él no tiene ninguna deuda. Así que no estaría mal. Tenemos. No tenemos ninguna baratija. Eh, así que. Hombre, tenemos un objeto. Objeto o baratija. Podríamos tirar con el, con el ladrón. Con el ladrón. Probamos con el ladrón. Voy a probar con el ladrón. De acuerdo, en lugar de adquirir apoyos, voy a probar con el ladrón. Voy a tirar un dado. Si sale un 5 o un 6, obtengo un apoyo, objeto o baratija de la reserva. Me interesa. No, no me interesa, voy a hacer un adquirir apoyos. Venga, influencia 3, vamos allá, Tommy Muldoon Dos éxitos, a mí, tío, a mí suficiente para llevarse al erudito arcano. Me lo voy a llevar porque me da más uno de. Me da más uno de. De saber. Me interesa, me podría interesar, ¿eh? Me podría interesar porque mi plan es que Tommy Muldoon vaya a intentar cerrar ese portal. Así que ya lo veréis. Venga, vamos a rellenar la reserva. Tenemos el teórico de la conspiración. Vaya, solo salen aliados, tío. Bueno, segundo, eh, segunda acción para Tommy es venirse a Londres. Y entra aquí con todo el mundo, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos todo esto. ¿Por qué hago esto? Y decís, Edko, ¿cómo vas a cerrar el portal si hay monstruos? Porque Tommy Muldoon, amigos, tiene la máscara pálida. Durante la fase de encuentros puedes elegir un encuentro como si no hubiera monstruos en tu casilla. Y es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con Daisy Walker. Daisy Walker, su primera acción será viajar de Estambul a Londres. Y estará aquí con Tommy. Y ahora vamos a hacer una acción de intercambio, porque es muy importante, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, Tommy le va a pasar este tomo a Daisy, que es de lo que va. La putada es que no tenemos más acciones, pero ah, Tom, eh, ella si está en una casilla de ciudad puede realizar. Ah no, esto sí descansa. Bueno, de momento ella ya tiene este tomo, gana más uno de saber y más uno de, de cabezón. Bien, esto me gusta. Entonces tenemos más cosas que nos eh, que nos interesa intercambiar. Me parece que no, porque el hechizo le va bien a Daisy, la caza recompensas mística le va bien a Daisy y todo lo que tiene Tommy Muldoon le va bien a él también, ya, ya te lo diré. Creo que lo vamos a dejar tal cual, pero ahora Daisy ya tiene el tomo que me interesaba bastante. Ahora, acordaos, cuando realices una acción de descansar, puedes realizar una acción adicional con una pertenencia ritual o tomo, y este tomo tiene acción. Si estás en una casilla que contenga un portal, obtén una pista. Lo podría hacer ahora... Pero, pero como no me quedan acciones, no puedo hacerlo, ¿vale? Porque no he descansado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es el turno de Wilson Richards. El problema de Wilson Richards es que está en la Ciudad de los Antiguos y no va a hacer mucha cosa más. Ahora os explico qué pasa. A mí me interesa que Wilson se quede aquí. ¿Por qué? Porque fijaros, yo ahora tendré un encuentro aquí. Después de que un investigador resuelva un encuentro en la Ciudad de los Antiguos, ¿correcto? Si la ficha de aventura está en esta casilla, lo está, puede gastar una ficha de pista para completar esta aventura. Y si completo esta aventura, avanza el misterio en uno. Ahora mismo no me interesa que avance el misterio en uno. ¿Por qué? Porque seguramente Daisy quiero pensar que va a lograr que ella avance el misterio, resolverlo. ¿De acuerdo? Con lo cual me tendría que quedar aquí otra ronda y luego volver a hacer lo mismo para que este señor consiga hacer avanzar el último misterio en uno. A ver si llegamos, ¿vale? Con lo cual lo primero que va a hacer va a ser concentrarse, con lo cual también se lleva un recurso. Y la segunda acción, pues ya lo habéis adivinado, es curarse. Sube de 3 a 4 y de 5 a 6. Bien, ya tenemos a este señor un poquito, más, un poquito más curado. Pero vamos a tirar el dado, por supuesto, por las alucinaciones. A ver si sale un 5 o un 6 y nos quitamos las alucinaciones de encima. ¡Un 5, tío! No me lo puedo creer. Hoy, hoy es un gran día en la Antártida. Las alucinaciones se van para su casa, maravilloso. Pues venga, este ha sido el turno de Wilson Richards, que de momento está en la ciudad de los Antiguos haciendo lo suyo. Pues vamos ya finalmente con, con Agnes Baker en Tokio. Bien, sinceramente, con Agnes tengo un problema, que es que si viene aquí a Sydney, todos estos tres monstruos no va a poder con ellos y van, y van, a, van a liquidarla. No me atrevo, no me atrevo. Voy con la tormenta de espíritus, pero es que no me atrevo, ¿vale? Así que disculpad que insista en dejarla en Tokio a ver si conseguimos debilitar algún monstruo, alguno de los de aquí, para que luego se venga aquí. Vamos a ver, vamos a depender de que Tommy cierre un portal. Entonces, lo primero que va a hacer ella va a ser, por supuesto, descansar. Va a subir su cordura de 4 a 5, está a tope, y su salud de 5 a 6. Y vamos a tirar por su amnesia. ¿Sabéis qué pasa? Que hostia, Agnes está amnésica y no quiere dejar Tokio porque es lo único que conoce, tío. Si se va por ahí por el mundo, no conoce a nadie, no conoce a sus amigos investigadores y tiene un problema. 5, 6, un 3. Pues nada, se queda toda amnésica en Tokio. ¿Qué le vamos a hacer? Segunda acción, pues para aprovechar, vamos a concentrarla. Se concentra, tiene dos fichas de concentración, ya está a tope. Acción, realiza una prueba de saber menos uno. Si superas la prueba, obtén un hechizo. Podríamos hacer esto. No, no voy a hacerlo. Voy a dejarla así, tal cual, ¿vale? Pues venga, vamos a la fase de encuentros. Va a empezar Tommy Muldoon y ojo que empieza la fiesta de verdad. Si sobrevivimos a esta ronda, yo creo que veremos otro día. Si no sobrevivimos a esta ronda, si no conseguimos cerrar ese portal, yo creo que la cosa se va a poner muy chunga. Pues venga, vamos con Tommy Muldoon que va a cerrar el portal de Roma. ¿Por qué? Diréis, Edko, si hay monstruos, primero tienes que luchar con los monstruos. No. Tommy Muldoon lleva la máscara pálida y la máscara pálida le permite elegir el encuentro que quiera ignorando monstruos. Pues nos vamos a Yugoth, casi nada. Hay unos extraños murales luminiscentes y pintados en la oscura piedra. Muestran una familia de dioses exteriores. Puedes gastar una ficha de concentración para descubrir la historia que cuentan. Si gastas la ficha de concentración, resuelve el efecto de superación. Si no gastas la ficha de concentración, resuelve el efecto de fallo. Pues habría que hacer esto, ¿no? Voy a gastar la ficha de concentración, la gasta y vamos a ver qué nos dice. Los hijos de Jack Ruth huyeron de Yugoz para evitar ser devorados por su padre. Puedes usar su ruta para volver a casa. Cierra este portal. Venga, perfecto. Portal cerradito, lo que queríamos. Bueno, a ver, a ver qué sigue. No nos ha hecho tirar ni nada. Algo me dice que. Eh, no lo dice. Sin embargo, te has manchado la piel con algo de la pintura brillante. Tirada de ojete. Venga, tirada de ojete. ¿Cómo vamos de ojete? Lo mismo que de frenos. Tres más uno que nos da Sir William Brinton. Es una tirada de cuatro dados. Venga. Cuatro daditos, ¿para qué os quiero? Venga, Tommy, quítate la pintura de encima, ¿en? que nos ven, que nos ven. Dos cincos, perfecto. Si fallas, eh, bla bla bla, vale, la hemos pasado, perfecto. Portal cerrado, lo que queríamos. A mí, Tommy Muldoon. Un portal rojo menos. Un portal rojo menos. Fe, genial. Pues venga, vamos con Daisy Walker, ¿de acuerdo? Daisy Walker va a hacer un encuentro de investigación. ¿Por qué? Porque Tommy Muldoon la protege, acordaros. Si un investigador que está en la misma casilla que Tommy Muldoon puede hacer el encuentro que quiera, ignorando a los monstruos que pudiera haber ahí. Y Tommy Muldoon con la máscara encima se lo hace para él. O sea, Tommy Muldoon es inmune a los monstruos. Estamos en una ciudad. En la escena del crimen descubres que la víctima ha sido herida como por obra de un animal salvaje. Tirada de ojete. Venga, Ojete, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de ojete? Observación: 2 más uno. Dos más uno, es tres. El tomo no nos da nada más. Pues dos más uno solo. Tiramos tres solo. Bueno, pues tres. Daisy, por lo que más quieras, amiga. Por lo que más quieras. Pásamela. Un seis. Amísima, Daisy. Amísima. ¿Qué nos dicen? Si superas la prueba, inspeccionas las heridas y reconoces la huella de dientes humanos. Obtén esta pista. Vamos. Obtén la pista, la coloca en el misterio. Y ya tenemos las cuatro pistas que nos pedían. Bien. Hay que aguantar hasta el final de la fase de mito. Recordad. Si fallas, nada. Si fallas, nada. Daisy no falla, amigos. Bien, 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 bien. Venga, que no pinta mal, que no pinta mal. Vámonos a la Antártida con Wilson Richards. Bien, pues eso es lo que os decía. Ahora Wilson Richards va a tener un encuentro ahí, ¿de acuerdo? El problema es que no me interesa hacer avanzar el misterio. ¿Por qué? Porque ya tengo las cuatro pistas que quiero. Avanzar el misterio es meter otra ahí. No me interesa, porque si me sobran las pierdo. Así que voy a hacer el encuentro y voy a quedarme ahí tal cual. ¿De acuerdo? Estoy en la Ciudad de los Antiguos, que es la eh, sección central de la carta y nos dice así. A medida que te adentras más bajo la ciudad... Cada vez es más fácil que te pierdas y te resulte imposible volver a la superficie. Tirada de ojete. Wilson, ¿cómo vamos de ojete? Dos más dos, cuatro. Perfecto. Lo tiene mejorado dos veces. Pues venga, cuatro dados. Venga, Wilson, pásamela, tío. Pásamela. Dos cincos. Bien, pasadita. Si superas la prueba, tu determinación aguanta hasta que encuentras la forma de salir. Mejora tu cabezón. Pues bueno, mejorar el cabezón siempre es bien. Así que Wilson sube su voluntad de 3 a 4. Perfecto. Y acordémonos que aquí nos decía, solo para repasarlo, ¿eh? para que lo tengáis claro, después de que un investigador resuelva un encuentro en la ciudad de los antiguos, lo he hecho ahora, si la ficha de aventura está en esta castilla, lo está, puede gastar una pista para completar esta aventura. No me interesa. ¿De acuerdo? Tengo la pista, pero no me interesa. Me espero a luego, me espero a la siguiente ronda. Volveremos a tener un encuentro ahí y entonces sí que gastaré la pista. ¿Vale? Para eh, hacer avanzar el último misterio que nos salga, sea cual sea. Sea cual sea, lo avanzaré en uno, espero. Así que le toca. Bueno, le toca a Agnes a ver si puede hacer algo en Tokio. Yo creo que con la coña, Agnes ya se ha comprado un apartamento en Tokio, incluso, ¿eh? Quizá en las afueras, porque Tokio está muy abarrotado, tío. Y ella es más, tra más tranquila y tal. Pero creo que ya se ha comprado un, un apartamentito porque. Porque es que, tío, no se mueve de ahí. ¡Tokio! La universidad te permite acceder al Jigoku Soshi, el pergamino de los infiernos. Escudriñas el texto buscando un encantamiento concreto. Tirada de saber menos uno. Agnes, ¿cómo tenemos el saber? Coño, cuatro. Cuatro menos uno, tres. Bien. Pues tirará tres daditos. Mira, estos que están calentitos. Venga, Agnes, a ver si encontramos algo. A ver si podemos debilitar a alguien. Un 6. Vamos. Hostia, qué tiradita soy. Si superas la prueba, logras lanzar un hechizo oscuro contra tus enemigos, un monstruo de tu lección en cualquier casilla. Pierde dos puntos de salud. Vale, eso es bueno, eso es bueno. Eh, si no recuerdo mal, el caos reptante que tenía, seis de salud. Lo podríamos dejar en cuatro. Hmm. Esto me lo tengo que pensar bien. Hay que cepiarse a un monstruo con dos puntos de salud. Venga, va, le voy a asignar dos puntos de daño al caos reptante. ¿De acuerdo? Y ahora ya solo le quedan cuatro. Venga, ahí está. Me dijisteis que, se, que según con estos efectos se puede dañar a los monstruos épicos. Pues ahí queda. Bien, pues venga, traemos el mazo de de mitos y nos vamos ya directamente a la fase de mitos. Va a petar todo. Ahora sí, ahora sí que sí, ¿eh? En efecto, ahí estamos. Hombre, es una es una cartita de hielo, augurio de buena fortuna. Venga, avanza el medidor de augurio, nos vamos a constelación azul, tenemos un portal de constelación azul. Baja la predicción de 4 a 3, está a puntito de caramelo y ahora vienen los efectos de retribución. Ojo, ojo que se lía. Pues vamos allá. Primero se resuelven los monstruos. A ver, tenemos los sectarios que no tienen nada, así que aquí no hay sectarios. Eh, efecto, este, tiene, este bicho tiene un efecto de retribución. Vale, el único monstruo con efecto de retribución que no es un sectario es el ZOC. Pues vamos a ver qué nos dice. Mueve este monstruo al investigador más cercano, ya lo está. A continuación ese investigador descarta una pertenencia objeto. Pues venga, se queda tal cual. Y ahora tengo un problema, tengo un problemón, que es que o Daisy o Tommy tienen que descartar un objeto. ¿De acuerdo? El problema es que Daisy solo tiene un objeto, que es los manuscritos narcóticos, y Tommy solo tiene un objeto, que es su carabina Becky. Eh, o la máscara pálida puede descartar. O la máscara... ¿Sabéis qué? Voy a hacer... Me la voy a jugar, ¿eh? Voy a hacer que Tommy descarte la máscara pálida. Se acabó. Se acabó eh, poder, poder tener encuentros como queramos sin monstruos para Tommy. Pero bueno, me interesa que, me interesa que Daisy tenga el, el tomo. Muy bien. Bien, resueltos los monstruos, vamos a el efecto de Itaqua. Lo recordamos, cada investigador obtiene el estado de hipotermia a menos que gaste una ficha de concentración. Todo el mundo tiene fichas de concentración, excepto Tommy Muldoon, que ha tenido que gastar la suya. Pues venga, vamos a gastar las tres fichas de concentración de los demás investigadores y Tommy va a pillar frío. Tommy pilla frío, así que hipotermia para Tommy Muldoon. Perfecto. Ahora tenemos que resolver las cartas de mitos que hay sobre la mesa. Aquí está, por supuesto. Tenemos aquí el correptante, nos dice, haz avanzar la perdición una casilla, a menos que los investigadores como grupo gasten una cantidad de pistas igual a la mitad del número de investigadores. Bien, tenemos, ¿cómo vamos de pistas? Puedo gastar una de Tommy y una de Daisy para no hacer avanzar esto. Me la voy a jugar. Las gasto, una de Tommy y una de Daisy que ahora no me sirven para este misterio y a Wilson le dejo la suya para poder hacer esto para poder hacer avanzar el misterio luego vale bien pues ya hemos hecho esto hemos resuelto el monstruito este habría que intentar liquidarlo bien ahora ya hemos resuelto todos los efectos de retribución digamos negativos ahora vamos a, bueno negativos ahora vamos a lo de nuestras cartas que por supuesto incluyen pactos oscuros y lo que queráis empezamos con Tommy y a ver qué pasa ojo que aquí se puede liar bien pues venga, Tommy Muldoon, si me permitís, voy a empezar por lo bueno. Sir William genera una pista. Pues venga, voy a generar una pista, más que nada porque, ¿sabes? Shanghai, venga, en Shanghai una pistita. Bien, y ahora ya solo nos queda la, la chicha. Vamos a hacer las alucinaciones. Realiza una prueba de cabezón. Si fallas, dale la vuelta a esta carta. ¿Cómo vamos de cabezón? 2 más 1, 3. Pues venga, prueba de cabezón. Venga, Tommy Muldoon, ese cabezón dos seises y un dos perfecto pues ya ahora solo nos queda el pacto oscuro tira un dado si sacas un uno es hora de cumplir tu parte del trato el uno nos revienta cualquier otro número nos deja vivir otro día un cinco el pacto oscuro de Tommy salvado bien vamos con Daisy Walker Daisy Walker qué tenemos todo lo que tiene es malo no tiene ninguna 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 buena la amnesia también hace cosas no fijaros buah, tiene pobre tiene de todo, pues nada, vamos una por una. Son cuatro cartas. Unos hombres han venido a cobrar tu deuda. Dale la vuelta a esta carta. Nos dice: Tus acreedores parecen casi indulgentes, pero les dices que no puedes pagar lo que les debes. Te piden que no te preocupes, pero su expresión amable cambia cuando te comes la comida que te han ofrecido. Obtiene el estado envenenado. Problema o cosa guay, de sí ya está envenenada, con lo cual. Eh, a continuación descarta esta carta. Descarto la deuda. La deuda me ha salido gratis, pero porque ya estaba envenenada, ¿vale? Amnesia. Realizo una prueba de cabezón. ¿Cómo vamos de cabezón? 3 más 1, 4. Venga. No tengo nada más, ¿no? Y uno más del tomo. 5. Venga, esta amnesia. Esta amnesia de sí Esto es un 1, pero dos 5. Vale, la amnesia eh, está pasada, así que esta carta se queda aquí para luego. Retribución del envenenado. Pierde un punto de salud. Pues venga, recordad que de sí, Está en 2 de salud. Si baja a 1, se, se lía. ¿Vale? Si baja a 1, pierde su historia. Pues vamos con el pacto oscuro. A tirar el ladito. Si sale un 1, a resolverlo y mierda. Venga, venga, venga. Un 2. ¡Uh! Vale, perfecto, perfecto. Wilson Richards. Solo tiene el pacto oscuro. Voy a coger este 6, voy a tirar y que no salga un 1. Un 4. Perfecto, salvado. Y ahora vamos con. Eh, Agnes, Agnes, voy a hacer la buena. Financiación. Si estás en una casilla de ciudad, puedes darle la vuelta a esta carta. Se la, la voy a dar. Venga. Sicario a sueldo. Con el caos que se apodera del mundo, sabes que no podrás poner fin a los desastres que asolan la tierra tú solo. Le das tu oferta al hombre de aspecto duro que tienes al otro lado de la mesa. Un monstruo de tu elección que esté en cualquier casilla pierde tres puntos de salud. A continuación, descarta esta carta. Joder, qué buena, tío. Pues mira, tres puntos de salud para el caos reptante. Ya solo está a un punto de morir. Maravilla, maravilla. Y ahora vamos con la amnesia. Tirada de cabezón. Es un 2. Si fallas, dale la vuelta a esta carta. Venga. Dos 5, madre mía. Pacto oscuro. Un 1 y a la mierda. Agnes, por favor. Agnes. Un 6. Bien. Hemos salvado el pacto oscuro. Y ahora vamos ya con... Eh... Y hemos hecho todos. hemos hecho... A él lo hemos hecho. A ella lo hemos hecho. Y este señor ya lo hemos hecho. Pues oye, nos hemos salvado. Perfecto. Pues nada, volvemos a la carta. Perdón, perdón. Hemos hecho las retribuciones. Ahora hay que generar un portal. Pues venga, vamos a generar un portal donde, mira, los tengo aquí. Voy a robar este de aquí. ¿Y qué me sale? Pues me sale Shanghai. Hostia, otro eclipse rojo. ¿Solo salen eclipses rojos en esta partida? Pues nada, ahí está. El problema de esto, el problema de esto es que si. si hay un. cuando vuelva a avanzar el augurio. Nos vamos a meter en cero de perdición. Hostia, qué mala suerte con los portales, tío. ¡Qué puta mala suerte! Pues venga, generamos un monstruo en Shanghái, a ver quién sale. Sale, pues mira, otro sectario. Pues venga, sectario que se va. Y ahora sí, vamos a resolver esta carta. Nos dice augurio de buena fortuna. A ver si es verdad. Echas un penique en el peculiar artilugio mecánico. El autómata mueve la mano y da la vuelta a una carta en la que pone. La buena suerte te acompaña. Ya, ya veo. Evento, el investigador jefe puede mover el augurio a una casilla de su elección en el medidor de augurio sin hacer avanzar la perdición. Hostia, no me digas, tío. No me digas, desde luego es buena suerte. La avanzo a eclipse rojo, tío. La avanzo a eclipse rojo y no avanza la perdición. Así que tenemos, en principio, otra vuelta completa, otra vuelta completa de medidor de augurio hasta que pete todo. ¡Buah! Augurio de buena fortuna, gente. Como me salga la carta llorona, la lío. Venga. Se va acabando el mazo de, de mitos, ¿eh? Bien, acaba la fase de mitos. Tenemos un misterio resuelto, ¿no? Al final de la fase de mitos. Tenemos cuatro pistas aquí. Así que, misterio resuelto. Pues vamos allá. Venga, pues listos para empezar otra ronda. El investigador jefe pasa a Daisy Walker y, por supuesto, tenemos que piar un nuevo misterio. Tenemos cuatro y de aquí tiene que salir uno. Pues no sé. Eh, este mismo va. A ver qué nos dice. Explorando Hiperbórea. Por todo el hemisferio norte la gente dice tener visiones de una antigua civilización. Las visiones son más fuertes en Groenlandia, donde las ciudades de Hiperbórea se manifiestan en la realidad. Cuando esta carta entra en juego, coloca una ficha de misterio en la casilla número 9. Bien. Como encuentro, un investigador que esté en la casilla número 9 puede viajar por el velo entre los mundos y explorar el antiguo continente de Hiperbórea. Roba y resuelve un encuentro especial explorando Hiperbórea. Al final de la fase de mitos, si hay una cantidad de fichas de arcano sobre esta carta igual a la mitad del número de investigadores, resuelve este misterio. Vale, perfecto. Necesitamos dos fichas de arcano. Y sabemos que Wilson Richards nos puede meter una. O sea, necesitamos una ficha, en principio, ¿vale? Y habrá que ir a Groenlandia. No estamos demasiado lejos, no estamos demasiado lejos, lo cual, guay. En un par de rondas, tanto Daisy como, ya te lo diré, como Tommy llegan. Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos. Pues venga, Daisy se va directa a Groenlandia. Por su primera acción viaja a Londres y por su segunda acción se prepara para viajar. Ah, no, ya tiene el billete. Ya tiene el billete. De, tiene el billete de barco ya, eh. Daisy tiene un billete de barco. Podríamos ir hasta Arkham y ahí, pues quizá descansar. Venga, voy a hacer esto. Gasto el billete de barco, ¿de acuerdo? Me voy hasta Arkham. La pena es que no está en una casilla de portal y no podrá generar pista. Pero bueno, da igual. Va a descansar. Sube eh, su salud de 2 a 3 que me interesa y su cordura de 6 a 7 con lo cual ya está a tope de cordura así que vamos bien con Daisy y ahora va a tirar por va a tirar por los estados que tiene cuando realices una acción de descansar no puedes recuperar salud ni cordura dale la vuelta a esta carta ah no puede recuperar salud ni cordura porque está envenenada pues nada tiro para atrás Pierdo el, la, la salud que he pillado, pierdo, eh, pierdo la cordura que he pillado y, me, y vamos a darle la vuelta a esta carta. Asistencia médica. El veneno se ha extendido y ninguno de tus suministros ha servido de nada. Tendrás que encontrar a un profesional médico en la ciudad que disponga de los medios adecuados. Si estás en una casilla de ciudad, lo está, realiza una prueba de influencia menos uno. Si superas la prueba, descarta esta carta. Influencia 3 más 1, 4 menos 1, 3. Pues venga, una prueba de influencia 3 y a ver si... ¿Algún doctor en Arkham? A ver, Vincent, Vincent Lee, cúranos, por favor, cúranos. Nos cura, venga. Envenenado, descartado, perfecto, adiós. Pues vamos a tirar por la amnesia. Venga, mira, este 6 que está calentito. Tira un dado, un 5, un 6, un 4. Queda amnésica perdida. Bueno, algo es algo. Vamos con Wilson Richards. Problema de Wilson Richards. Wilson está en la Antártida, está eh, concentrado a tope. Aquí qué nos decía una vez por ronda cuando gastes una ficha de concentración obtén una ficha de concentración no lo había hecho de acuerdo pero bueno me concentro ahora porque no puedo hacer nada tengo ya dos recursos no puedo ganar más y voy a descansar eh, me voy a subir mi salud descanso no no voy a descansar no voy a descansar porque este tío se ha quitado las locuras en la ciudad de los antiguos me dicen acción local realiza una prueba de ojete si superas la prueba obtén una pista o gasta una pista para obtener un artefacto pues voy a hacer esto Voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la prueba de ojete que está en 3. Pues venga. Perdón, no, el ojete está en 4. El ojete está en 4. 2 más 2. Pues venga. Puedo obtener una pista, que nos puede ir de perlas. A ver, un 5 y un 6, joder. A Amísimo. A Bueno, hay que reconocer que era una tirada buena. Venga. Gana una pista, ya tiene dos este señor. A ver si nos sirven luego para hacer otras cosas, lo cual estaría muy bien. Vale, estas son las dos acciones de Wilson Richards. Ahora le toca a Agnes. Agnes, ¿nos vamos a intentar matar al caorreptante reptante o qué? Venga, se prepara para viajar, pilla un billete de barco y se viene a Sydney, ¿vale? A ver si consigamos cargarnos al caos reptante y nos quitamos de encima este rumor que molesta. Ella no va a hacer nada más, no va a hacer nada más. Y ahora el tema es qué hacemos con Tommy Muldoon. ¿Lo mandamos para Escandinavia también o qué? Él no tiene pistas, no está concentrado, ¿vale? ¿Sabéis qué voy a hacer? Lo voy a mandar a Londres. Y voy a hacer que se concentre. Más que nada, porque es el único que no tiene ficha de concentración y ya tiene la hipotermia. Vale, ya tiene la hipotermia. Y si descansa, paso, paso, no, no descanso, lo concentro, lo concentro. Vale, ya hemos hecho las acciones. Pues vámonos a encuentros directamente, empezando por Daisy en Arkham y a ver qué pasa. Y, a, y el amigo Wilson Richards, pues ahora tiene que ser el MVP de esta ronda. Daisy Walker vuelve a casa, vuelve a su biblioteca. Le quiere decir al doctor Armitage. Pues que ya tiene un tomo nuevo para la biblioteca de la Universidad Miskatonic. Arkham. Nos dice así. Un cliente del Mass Diner, del el restaurante de MA, se ha dejado un extraño libro. Obtene un apoyo único, viejo diario. Hombre, pues venga, directamente. Pues venga, vamos a buscar aquí el primer viejo diario que encuentre, me lo pillo. Mira, este de aquí, pues venga, se viene. ¿Qué nos dice el viejo diario? Recordad que ella empezaba la... La partida con uno de ellos. Acción, realiza una prueba de ojete. Si superes la prueba, descubres información que podría resultarte útil en la misión. Dale la vuelta a esta carta. Perfecto. Pues venga, un tomo para Daisy. Esto es bueno. Pero el encuentro sigue. Nos dice así: En sus páginas hay escritos varios símbolos extraños. Tirada de saber menos uno. Pues saber menos uno. Ella tiene un 4, menos uno, son tres. Eh, el, los manuscritos narcóticos nos dan un más uno. Y tengo algo más, ¿no? Ah, no. La caza de recompensas mística nos da, más, nos da saber si resolvemos efectos de hechizo. Así que nada, esto no es un hechizo, pues vamos allá. Un 6, joder, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Si superas la prueba, descifras los símbolos. Obtén un hechizo en Salmo. Pues venga, un hechicito más para Daisy Walker siempre está bien. Pues vamos a ver. Tengo aquí todos los hechizos, mezcladita. Pego un corte, voy a volver a cortar y vamos a robar desde aquí salmo, mira, intervención. El primer ensalmo que ha salido ya se viene para casa. ¿Qué nos dice la intervención? Cuando otro investigador resuelve un encuentro de combate puede realizar una prueba de saber. Si superas la prueba, ese investigador obtiene más 3 a la fuerza durante ese encuentro. A continuación daré la vuelta a esta carta. Hostia, está muy bien esto. Está muy bien para ayudar a, para ayudar a Agnes, ¿eh? Está muy bien para ayudar a Agnes. Nos irá muy bien para ayudar a Agnes. Vale, hemos hecho el encuentro de ella. Vamos con el encuentro de Wilson Richards en la Ciudad de los Antiguos. Aquí está el bacalao. Pues Wilson Richards que sigue perdido en la Ciudad de los Antiguos. Cada vez se va adentrando más, más y más. Ojo que no nos encontremos un pingüino gigante que lo veo venir, ¿eh? Que lo veo venir, que estos pingüinos tienen mala leche, ¿eh? Venga, voy a robar esta de aquí. Y Ciudad de los Antiguos nos dice así. Encuentras un extraño cristal, pero un antiguo baja del techo y lucha por evitar que te hagas con él. Un monstruo antiguo que tiende una emboscada. Pues qué bien. Aquí sale el monstruo antiguo. Hay que, hay que sobrevivir a esto. Uah, mira, mira. Tres de fortaleza, menuda tirada de cabezón. Madre mía. Pues venga, vamos con el cabezón. Este señor tiene un cabezón de tres. Por pues suerte para nosotros está concentrado. Así que venga, vamos allá. Cabezón tres. Saca un éxito. Esto significa que nos mete dos de cordura. Venga, tenemos cuatro. Lo voy a aguantar. Bajo a dos, porque paro solo uno. Bien, vamos a las hostias. Él tiene cuatro de fuerza. Cuatro de fuerza es fuerza menos uno, ¿vale? Con lo cual sería tres. Y ahora llevamos armas. Puedo usar la pistola con dos más, ¿de acuerdo? La pistola con dos más. O el trabuco con dos más. Pero cada seis que saque son dos éxitos, pero cada uno niega un éxito. Voy a ir con la pistola, tío. Voy a ir con la pistola, ¿vale? Eh, puede usar fichas de concentración, así que sin ningún problema. Puede gastar una pista, además. Recordemos que lo puede hacer por la llave. Nos dice, una vez por ronda, puedes gastar una pista menos para pagar el coste de un efecto. Pues intentaremos hacer esto. Venga, necesitamos. No necesitamos derrotarlo, necesitamos sobrevivir. Vale, mira, dos éxitos. Hostia, si hubiera ido, si hubiera ido con el trabuco, ya hubiera ganado. Vale, vamos allá. Voy a gastar una ficha de pista. Sin gastarla, ¿vale? Así que venga, busco un éxito solo. Venga, un éxito. Míralo, ahí está, amísimo. Pues venga, se lo carga. Esto vuelve a la mini reserva de la Antártida. Y bueno, Wilson se ha quedado medio loco, pero ha pasado el, el de esto. Si lo derrotas, obtiene el artefacto cristal de los antiguos. Venga, encima lo hemos derrotado. Pues venga, ganamos el cristal de los antiguos. Artefactos. Venga. Artefactos. El cristal de los antiguos ya saldrá por aquí en algún momento. Será la última carta, como siempre, Cristal de los Antiguos. Ahí está. Y dice así, es un objeto que dice, los efectos del texto de reglas de las cartas de mitos no pueden hacer que pierdas salud ni cordura. Bueno es, de las cartas de mitos. Perfecto. Vale, aquí está la clave de todo. Voy a apartar esto de aquí. Y en la carta de aventura nos decía... Es que esto está escrito en un orden un poco extraño. Después de que un investigador resuelva un encuentro de lugar en la ciudad de los antiguos, lo hemos hecho. Si la ficha de aventura está en esta casilla, lo está, puede gastar una ficha, una pista perdón, para completar esta aventura. La gasto. Bien, aventura completada. Cuando esta aventura sea completada, hace avanzar el misterio activo en uno y a continuación roba una aventura de Antártida 3 aleatoria. Bien. Esto significa que podemos colocar una ficha de arcano, porque es lo que hace avanzar el misterio en el misterio. Ya solo nos falta una. Hostia, a mí mismo Wilson Richards y aquí nos dice que tenemos que colocar una eh, carta de aventura 3. Pues venga, aquí las tengo. Esperad que voy a voy a ordenar un poco esto porque me vuelvo loco. Aquí tengo las cartas de aventura 3 y vamos a sacar, yo que sé, por ejemplo, esta de aquí. Venga. Supongo que nos mandarán más adentro de la Antártida, digo yo, no sé. ¿eh? Vale, Antártida 3, la bestia bajo la ciudad. Al enfrentarte a los Shogots quedas paralizado ante su enorme tamaño y fuerza. ¿Cómo pudieron los antiguos controlar a estas criaturas? Al final no pudieron ser contenidas. Eh, cuando esta carta entra en juego, genera el monstruo épico Shogoth desatado en la ciudad de los antiguos. ¡Uah! Pues nada, aquí está el vacaburra. Os voy a ser sincero. He mirado las cuatro cartas de misterio que había y la única que quería que no me saliera era esta. Pues toma, Shogoth desatado. Tiene cuatro puntos de salud. Este monstruo recupera dos puntos de salud. Efecto de retribución. A continuación, cada investigador que esté en esta casilla o en una casilla adyacente pierde un punto de cordura. Hay que intentar ir a por él. Madre mía. Bueno, cuatro puntos de salud no es muy bestia, pero la puta es que se va curando. Vale, entra aquí. No me va a pegar. Porque ya hemos hecho la fase de encuentros y ya está hecho. Vale. Eh, cuando un investigador... Eh, la ciudad de los antiguos. Cuando esta aventura sea completada, hace avanzar el misterio en uno. Bien. Si hacemos la aventura podemos ganar la partida. Cuando un investigador resuelve un encuentro con el monstruo épico Shogot desatado, puede gastar una pista antes de resolver la prueba de fortaleza. Si no gasta la pista, falla la prueba de fortaleza. O sea, necesitamos pistas para realizar la fortaleza. Bueno, por suerte en la ciudad de los antiguos lo podemos hacer. Cuando el monstruo épico Shogot se ha derrotado, completa esta aventura. Bueno, eh, ese trabuco tiene pinta. Ese trabuco tiene pinta a que va a ser MVP. Bueno, Willy, aquí te quedas con el shogun desatado. Ya! ¡Yeah! ¡A saco! Vale, pues eh, Wilson ha hecho su parte del trabajo. Ahora le toca a Agnes Baker, que está en Sydney con mucha peña. Bien, pues aquí estamos con Agnes en Sydney. Primero tenemos que hacer un encuentro con todos los monstruos. Vamos a empezar con el sectario. Venga. Eh, voy a usar, por supuesto, la tormenta de espíritus. Eh, no tenemos que hacer tirada de horror contra el sectario, así que voy a tirar mi saber, que es de 4, en lugar de la fuerza. Vamos allá. Venga, Agnes, tú puedes. Tiene un solo éxito, maravilloso. Eh, pues con un solo éxito, él nos pega de uno, pero la tormenta es... Pero nos lo vamos a cepillar, ¿vale? Pero nos pega de uno, pero le damos la vuelta al hechizo. Hemos sacado un éxito, los espíritus canalizados te protegen del daño, reduce el daño del monstruo en uno hasta un mínimo de uno, una pena, me lo como igual, pero como mínimo este tío se va a nuestra reserva de trofeos, perfecto, si hacemos 10... Pasamos la historia. Voy a por el caos reptante, tío. Voy a por el caos reptante. Hay que hacer tirada de cabezón menos uno, que es uno, ¿vale? O sea que me va a meter mínimo dos de cordura. Madre mía. Tiro un uno por el tomo profano. Puedo volver a tirar una tirada de cabezón. Bien, la paso. Con lo cual, como dos. Bajo de cinco a tres. Y ahora Daisy Walker va a hacer una prueba de saber, que es un cuatro. ¿Por qué? Porque Daisy Walker va a ayudar a Agnes con su intervención. Venga, lo primero de todo. Pasa la prueba. Agnes tiene un más 3 en el combate. Le damos la vuelta a esto, ha sacado un éxito solo. Tienes una visión del combate de tu compañero y temes por su seguridad. Pierde un punto de cordura. Pues venga. Daisy baja de 6 a 5. Pero ahora sabemos que Agnes tiene un más 3, ¿vale? Con lo cual va con su fuerza, que son 2, más 3, 5. Pero usará la tormenta de espíritus, con lo cual son dos más: 4 de la tormenta de espíritus y el más 3 de Agnes, ¿vale? Necesitamos un solo impacto, tío. 1, 2, perfecto. Un impacto. Además, paramos las hostias. Nos cargamos esto. Nos cargamos al caos reptante. Resolvemos el rumor. A misma Agnes. Y ojo, y ojo que nos dice. Cuando derrotes a un monstruo que no sea épico durante un encuentro de combate. Ah, los épicos no cuentan. Mierda. Pues nada. El épico se va para la caja. No he dicho nada. No pasamos la historia. Pues nada. Hay que pegarse todavía con el ghoul. Hay que pegarse con el ghoul. Venga. Cabezón más uno. Pues venga. Tiro dos dados. Perdón, tres dados porque tiene dos. Si pierdes salud por la prueba de fuerza, obtén un estado paranoia. Vamos allá. Hostia, fallo todo. No me lo puedo creer. Puedo volver a tirar. No es una vez por ronda, por el tomo profano. Vamos, vamos. Un uno. Mierda para mí. Pierdo uno. Bajo de tres a dos. Menuda basura. Y ahora prueba de fuerza. Voy a usar pues, la tormenta de espíritus. Necesito un solo éxito. Venga. Ahí lo tienes, un éxito, no me hace nada, me, me reduce el daño a uno, perdón, él me, pe, me pega dos, pues me pega uno, porque siempre a un mínimo de uno, pero me cargo al ghoul. Bien. Pero además tengo que obtener un estado paranoia. Pues Agnes ha quedado amnésica y paranoica, ¿por qué? Porque hemos recibido un punto de daño del Ghoul, ¿vale? Y eso significa que tenemos que ganar el estado paranoia. Bien, ¿ahora qué, ahora qué pasa? Hemos limpiado Sidney de Monstruos. A mí sí, Agnes tiene. 5 de trofeo, así que aún está en la mitad de su historia, y ahora puedo hacer la prueba que quiera. Voy a intentar hacer una prueba de investigación, un encuentro de investigación, mejor dicho. A ver si sacamos esa pista. El portal me da un poco igual, porque creo que el, el eclipse rojo no va a petar, y creo que no vamos a llegar otra, otra vuelta. Así que voy a intentar pillar la pista a ver si me sirve para algo. Estamos en ciudad. La policía ha capturado a un hombre sospechoso de asesinar y comerse a sus vecinos. Te piden que observes el interrogatorio. Ojete menos uno. Ojete dos menos uno uno. Madre mía. Madre mía. Ojete dos menos uno uno. No me puedo creer, tío. No me puedo creer. Venga, vamos allá. Un seis, vamos, tío. Vamos. Si superas la prueba, ves que el hombre no está en sus cabales y sospechas que ha sido poseído por el espíritu de un huéndigo. Obtén esta pista. Bien, una pistita para Agnes. Espero que, la, que nos sirva para algo en el futuro. Bien, pues ahora sí que ya hemos hecho todos los encuentros. Así que solo nos quedará el bueno de Tommy Muldoon en Londres. Venga, pues Tommy Muldoon está en Londres, donde podría generar fichas de pista. Bueno, nos podrían ir bien, supongo. A ver. A ver. Londres, la de arriba de todo. Thomas Karnaki se ofrece a enseñarte algunas de sus técnicas cazafantasmas. Tirada de saber. Bien, Tommy tiene un saber de dos. A ver, tiene un saber de dos. Y el erudito arcano le da un más uno. Vale, son tres. Y puede volver a tirar un dado mientras resuelva una prueba de saber, que sería el caso. Vale, aquí está la carta, pues que la, la he puesto aquí debajo. Tirada de saber, sí, sí. No es saber menos uno, pues dos más uno. Venga, es un 3. Vamos allá. Erudito arcano. Menuda basura de tirada. Vuelvo a tirar el dado por el erudito arcano. Un 3. Pues falla la prueba. Vaya, hombre. ¿Qué nos dice? Si fallas el dispositivo mal construido, atrae la mala suerte. Obtén el estado maldito. Mierda. Pues Tommy Muldoon se nos queda maldito. Ya sabéis, los éxitos son los seises. Los cinco ya no cuentan como éxito para Tommy Muldoon. Qué maravilla. Qué maravilla de encuentro. Bueno, pues eh, hemos acabado los encuentros. Vamos a la fase de mitos. ¡Para arriba! Bueno, ¿listos para que vuelva a petar todo? ¿Yo no? ¡Pa! Por supuesto, avanza el augurio a. Constelación azul, con lo cual nos baja en uno la perdición, se pone en dos, terita, y efectos de retribución. Pues claro que sí, empieza la fiesta. Si no recuerdo mal, no ha salido más monstruos, ¿no? Había salido un sectario en Shanghai, solo tenemos fog que nos dice: mueve este monstruo al investigador más cercano. A continuación, ese investigador descarta una pertenencia objeto. Pues será Tommy Muldoon, no hay discusión posible y nos jode vivos, porque Tommy pierde la carabina, ¿de acuerdo? Pierde a Becky. Pues no no hay, no hay otra. Tommy pierde la carabina. Vamos con Itaqua. Eh, cuando se han resuelto los tres misterios, eh, cada investigador obtiene el estado de hipotermia a menos que gane, gaste una ficha de concentración. Pues mirad, Wilson la gasta y la gana. Eh, tanto Agnes como Tommy gastan sus pistas de concentración. Y Agnes no, tiene, Agnes no tiene. Con lo cual se queda hipotérmica perdida. Pues venga, hipotermia para Agnes. Perdón, para Daisy. Que no, que, no que no falte. Que no falte de nada. Bien, hemos hecho eh, los monstruos, hemos hecho el primigenio. ¡Ojo! Shogot desatado. Shogot desatado tiene un efecto de retribución. Pero que era. Este monstruo se recupera dos puntos de salud. Vale. A continuación, cada investigador que esté en esta casilla o en una casilla adyacente pierde un punto de cordura. Pues Wilson pierde un punto de cordura, se queda de 2 a 1. Madre mía. Madre mía. Madre mía con Wilson. Vale. Está a puntito de quedarse tó loco. Una pena, pero es lo que hay. Vale, pues efectos de retribución de cartas de investigador. Tenemos bastantes, tenemos pactos oscuros, vamos allá. Pues empezamos por nuestra investigadora jefe que es Daisy. Eh, primero la amnesia. Realiza una prueba de cabezón. Son cuatro, no tiene nada más, ¿no? Cuatro. Los manuscritos narcóticos nos dan algo más. Sí, le da uno más, pues tirar a cinco dados. Y a ver si, y a ver si hay suerte. Venga, vamos allá. Un, dos, un, tres, un, tres. La falla pues daré la vuelta a esta carta le damos la vuelta a la amnesia con cinco dados hemos fallado amigos deudas inexplicables según los papeles escritos de tu puño y letra has pedido un préstamo y realizado promesas de devolución sin especificar para tu consternación no hay ni rastro del dinero no hay o de aquello en lo que lo podrías haberte lo gastado obtén el estado deuda pues muy bien una deudita para Daisy que por supuesto no se va a resolver ahora, ¿de acuerdo? Lo dijimos en los comentarios de otro vídeo. Los, eh, los estados que obtenga con efecto de retribución durante una fase de retribución no se resuelven, ¿vale? Pues venga, vamos con el pacto oscuro. Mira, voy a tirar este 1, que está calentito. Si saca un 1, resolvemos el pacto oscuro. Un 5, bien. El pacto oscuro de Daisy, de momento, se queda así y no tiene más de retribución. Vale, vamos con eh, Wilson, que solo tiene el pacto oscuro. Venga. Tiramos el dado un 1 Mierda para mí. Tenemos que darle la vuelta al pacto oscuro de Wilson Richards. Qué mala pinta. Todo está perdido. Bueno, aquí ya creo, gente, que acabamos la partida. El acuerdo que hiciste parecía necesario en ese momento, pero ahora lamentas haber firmado el pacto. Pues claro que sí. Los siniestros seres que han venido a reclamar lo que es tuyo: sangre, conocimiento y esperanza. Descartas todas tus pertenencias y mejoras y fichas de mejora y pierde toda la salud y cordura excepto un punto de cada. A continuación, descarta esta carta. Descarta todas tus pertenencias. Pues vea, pista fuera. Trabuco fuera. Cristal de los Ángeles fuera. Llave de plata, o sea, todo fuera. Todo descartado. Madre mía, qué escabechina. Vale, pues eh, mis fichas de mejora. Eh, mi observación mejorada también se pierde. Y me quedo con un punto de vida. Y un punto de cordura que ya lo tenía. Y a continuación descarto el pacto oscuro. Bueno, de este ya no me tengo que preocupar. Hostia, pues Wilson, tío. Wilson. Eh, quería intentar que con el trabuco fuera a por el yugo, pero. pero no lo veo, no lo veo. Así que, mierda para mí. Pues venga, vamos con. Ya está, esto ya está, eh, gente. Vámonos con Agnes, venga, vamos a hacer la amnesia, la paranoia y su puta madre, venga. Eh, amnesia, yo hice una prueba de cabezón, voluntad 2. Pues venga, voluntad 2. Dos unos, ahora ya sí que peta todo. Palabras prohibidas. Tanta desventura no puede ser un efecto secundario de mera mala suerte. <laughs> es el dios de la quina. Aquí siempre juego contra el mismo primigenio. quinagoz Tu reciente racha de fracasos debe deberse a un maleficio de algún tipo. La marca que descubres en tu cuerpo confirma tus sospechas. En algún momento pronunciaste, pronunciaste las palabras prohibidas. Obtén el estado maldito. Pues muy bien, venga. Maldición. Maldición para Agnes. Ya sabéis, los éxitos son un 6 solo. Tiene un efecto de retribución que no vamos a resolver en esta ronda. Así que vamos, a, vamos allá. Realiza una prueba de cabezón también. Esto es cabezón, tiene un 2, pues venga. Si fallas, dale la vuelta a la carta. La paranoia, venga. La falla, dale la vuelta a esta carta. Dudas internas. Tus amigos y colegas tenían razón. ¿Qué esperanzas tenías de cambiar nada? Los simples mortales no tienen ninguna posibilidad de detener a seres tan antiguos y poderosos. Descarta todas tus fichas de mejora. A continuación descarta esta carta. Por suerte no tengo ninguna, así que mierda para ti. Te jodes, juego. Pacto oscuro. Voy a pagar caro este gesto, y lo sabéis. Si saco un 1, le doy la vuelta y lo resuelvo. Ay, Dios, ay qué miedo. Un 5, salvado. Vamos con Tommy Muldoon. Tommy Muldoon, genera una pista, lo primero. Voy a hacer lo bueno. Más que nada porque, ¿sabes? Entiendo que el maldito ahora sí que me lo puedo intentar quitar de encima, ¿vale? Venga, genera una pista. ¿Dónde? En el 16. El 16 es aquí, justo al lado de tu busca. Pues venga, pistita aquí. Bien. Esto está hecho. Eh, voy a tirar por maldito. Lanza un dado. Si sacas un 4, un 5, un 6, lo descarto. Venga. Estoy tirando por el maldito porque no lo he ganado en la fase de retribución, como, como Agnes. Lo he ganado en la fase de encuentros. Un 4, un 5, un 6, un 4. Venga. El maldito de Tommy se va para su casa. Perfecto. Vamos a tirar por las alucinaciones. Tirada de cabezón. 2 más 1. 2 más 1. ¿Hay algo que me dé más cabezón? Sí. Sir William me da uno más. Pues venga, cuatro Vamos allá. Fallo la prueba. Le doy la vuelta a esta carta. Bueno, pues no nos quitamos las alucinaciones por las buenas. Nos las quitamos por las malas. Enjambre. Los bichos están por todas partes. Corretean por tu piel y se meten en tu boca. Pierde 3 puntos de cordura. A continuación descarta esta carta. Las alucinaciones estas son chungas. ¿eh? Bajamos de 5 a 2. Suerte que hemos ido descansando. Y ahora pacto oscuro. Venga. Solo me queda el pacto oscuro, nen. Pues a ver, un 1. Aquí había salido un 1 antes. Pues vamos a tirar. Tommy, por favor. Tommy, aguanta. Un 4. Bien. Aguanta, Tommy. Aguanta, Tommy, Muldoon! Pues menuda basura. Hostia, mierda. Vale. Vale. Eh, ¿Qué nos falta? Nos falta generar un portal. Pues venga, vamos a generar un portal. ¿Dónde? Venga, ¿dónde vamos a generar un portal? Que salga azul, por favor. En la ciudad de los antiguos, precisamente, donde está Wilson Richards. Casi nada. Pues venga, un portal a la ciudad de los antiguos. Y ahora, por supuesto, monstruo que te crío. Bueno, este monstruo lo peta, ¿eh? Engendro cabrío. Vale, pues sale ahí. Casi nada. Y fiesta que te crío. Pero vaya, vaya tela. Muy bien. Hemos eh, generado el portal. Pues vamos al triángulo de las Bermudas. Estas repentinas tempestades se han vuelto más frecuentes. Dos veces al día, una lluvia que huele a agua del mar inunda las calles y un viento frío que corta como el cristal amenaza con desencajar las puertas de sus bisagras. Evento: cada investigador tira un dado. Si saca un 1 o un 2, se mueve a la casilla 8 y queda retrasado. Madre mía, rezagado, ¿eh? Que no retrasado. Hostia, qué putada, tío. Pues esto nos puede dar al traste con todos los planes que teníamos. ¿Qué le vamos a hacer? Por suerte, no está muy lejos de Groenlandia, eso sí. Pues venga, vamos allá. Pues empecemos con Daisy, que es nuestra investigadora jefe. Venga, con un 1-1-2, un, un, ¿no? Con un 1-1-2, un, venga. Un 3, salvada. Espera, que, se, que no quiero que se confundan los dados. Daisy se salva. Vamos con Wilson. Casi os diría que ojalá saque un 1 2 un, Wilson. Mira, borrachito, un 2, rezagado y a las Bermudas, a tomar el sol. Bien. Vamos con... Eh, ¿A quién le toca? A Agnes. Venga, Agnes. Un 6, ella se salva. Y finalmente Tommy Muldoon saca un 5, se salva. Bueno, pues mira, Wilson, que es el que más o menos me interesaba, ya sé que no vamos a hacer el misterio vía Antártida, así que a la mierda. Nos la jugaremos a Daisy o a Tommy o a quien sea, ¿vale? O a Agnes o, a, o, al, propio, o al propio Wilson. Bueno, pues esto ha resuelto ya la fase de mitos y aquí va a acabar el vídeo de hoy. Eh, vamos, a, vamos a hacer un, un, un wrap up. Vamos a hacer un resumen. Está la, pre, eh, la predicción en 2, ¿de acuerdo? Está el augurio en eh, constelación azul. Si sube a cometa verde, solo tenemos un portal de cometa verde, con lo cual aún aguantaríamos un poco. Vale, el tema es que Agnes suba ahí arriba. Vamos a ver si conseguimos que Tommy Muldoon también llegue allí y hacemos encuentros ahí como locos. A ver si conseguimos pasar esto y hacer avanzar el, el misterio en 1. No sé, no sé qué hará falta, pero ahora mismo. Tiene solo una pista eh, Agnes, que también no estaría nada mal mandarla para allá. Quizá podemos hacer que compre un billete de barco y se venga aquí y aquí a Ciudad del Cabo para que se vaya acercando allá arriba, pero no sé yo si le va a dar tiempo, ¿vale? No sé si le va a dar tiempo porque está todo muy lejos. Tenemos a Wilson además rezagado ahí y sin absolutamente nada porque el Pacto Oscuro lo ha dejado pelado. Pero bueno, recordemos que además nuestro, nuestros otros tres investigadores todavía aguantan con el Pacto Oscuro, veremos qué pasa, ¿vale? Explorando hiperbórea, necesitamos dos fichas de arcano, tenemos una, estamos a una ficha de arcano de ganar la partida, pero hay que ser realistas, pinta fatal, pinta fatal, ¿vale? Pero bueno, veremos, espero ya, supongo que será el desenlace de la partida en el siguiente vídeo. Yo como siempre, os mando un abrazo muy fuerte, os doy mil gracias por estar al otro lado y espero que como mínimo estéis disfrutando de esta aventuraza en las montañas de la locura, que está resultando ser agónica, agónica, porque además... Lo tenéis que reconocer, me lo estoy currando, gastando un montón de acciones para descansar, para que nuestros investigadores sigan con vida. ¿eh? Pero tenemos a Wilson, o sea, Wilson está, o sea, canario, Wilson, olvidaros de él, porque va a tener que eh, descansar un huevo porque está en uno y uno no tiene nada, además está rezagado, es decir, en el siguiente turno lo único que hará será levantarse y no poder hacer nada más. Eh, tenemos a Daisy que está a 2, ¿vale? Así que si baja a uno perderá su historia, pero bueno si la tiene que perder, pues tío que la pierda. Eh, ya veremos, ya veremos qué sucede, pero ahora mismo está la cosa, está la cosa, eh, pues o sea fatal. Ya sabes que me encanta decir esto, pero está la cosa fatal, tío. Pero bueno, lo veremos en el siguiente vídeo. Me despido, hasta entonces, hasta luego.